ustedes conocen ya a Marisol Huerta, de las principales analistas financieras aquí en México. Ella es parte del banco B por Más y diario nos trae lo que está pasando en las bolsas, en México, en los mercados internacionales. ¿Cómo estamos, amiga? Muy buenas tardes, muy buen viernes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Sí, efectivamente, ya viernes, por fin, finalmente llegamos y bueno, todo bien. Checando cómo es que terminaron los mercados en la primera semana del nuevo gobierno en Estados Unidos y básicamente como temas más relevantes, Miguel. Pues mira, te comento que en el balance, o sea, a pesar de que el día de hoy observamos que los mercados en Estados Unidos finalizaron de forma negativa, la verdad es que el día de hoy pesó dentro de los inversionistas más el tema del incremento por la pandemia y algunas declaraciones que dio el mismo Biden ayer y el secretario de Salud respecto a la misma. La semana es positivo. Bueno, te cuento primero, el día de hoy los inversionistas resintieron que el propio Biden, a pesar de esta fuerte estrategia de vacunación que estaría realizando y en la que, como hemos venido señalando a lo largo de la semana, plantea vacunar a 100 millones en sus primeros 100 días, también él está señalando que cree que a pesar de todas estas medidas, pues bueno, la población no logrará inmunizarse totalmente en el corto plazo, sino que se va a tardar un poquito más. La situación es muy difícil, el número de casos, la gente se sigue contagiando, o sea, estos siguen incrementando fuertemente. Y bueno, pues aquí es donde se pone cierta cautela con respecto al escenario que estaríamos viendo. Recuerda que estamos esperando que en la primera mitad de este año, pues bueno, la actividad en Estados Unidos se retome, ya el 70% de la población esté realmente ya inmunizado, por así decirlo, pero bueno, pues la situación podría ir un poquito más lento dado el incremento que se está dando en estos momentos, la velocidad del virus, que está mutando, declaraciones de que algunas, bueno, si esto continúa de esa manera, a lo mejor las vacunas podrían no ser suficientemente para combatir a la nueva cepa. Entonces, todo este tipo de especulaciones pasó el día de hoy en el mercado. Lo mismo pasó con escenarios en otros mercados como en Europa, en donde se está señalando que el tema el confinamiento podría extenderse, bueno, la verdad es que dicen que hasta el mes de septiembre, cosa que ya lo habíamos estado platicando. Reino Unido es quien está dando este tipo de declaraciones y de alertas. También parece ser que se desmintió, pero bueno, también había el rumor de que las Olimpiadas podrían cancelarse. Entonces, pues bueno, seguimos en este escenario de incremento de casos. La Ciudad de México, pues bueno, o México tampoco está quedando atrás con las noticias que estamos viendo. Esto pues metió cierto ruido después de este optimismo que se tenía y bueno, pues también decidieron tomar utilidades porque igual y la expectativa había sido mucha y entonces, pues bueno, vamos a calmarnos un poco y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? En los mercados financieros, donde te digo, el día de hoy los mercados en Estados Unidos están finalizando el Nasdaq con 0.29 abajo, el S&P 0.3% y el Dow Jones 0.5%, pero en su balance semanal, el Nasdaq tocó su nivel máximo. Ya ayer mencionábamos este mercado donde se ubican prácticamente las tecnológicas, ha tenido un avance constante. En lo que va del mes trae un 5%, en la semana acumuló un 4% y aquí, bueno, mucho tienen que ver las empresas tecnológicas, como es el caso de Apple, que ha tenido un fuerte desempeño, también Facebook. Estas empresas se espera que la siguiente semana den a conocer sus cifras financieras y, bueno, la semana acumularon ganancias del 9-10%, lo cual es bastante atractivo para estas compañías. Siempre y cuando las expectativas se cumplan, pues bueno, hacia el escenario para las mismas es que lo que al año van a continuar con un muy buen desempeño. Habían caído también, entonces, bueno, aquí estas empresas, te digo, están finalizando con un muy buen desempeño a la espera de conocer sus cifras del cuarto trimestre para la siguiente semana. También los inversionistas siguen pendientes de la temporada de reportes. Esta semana se dieron a conocer cerca de 50 reportes de las compañías. El balance es ligeramente positivo. Estarían reportando por arriba de lo esperado una parte relevante de las compañías, el 70% de acuerdo a la última encuesta. Entonces esperaría que la siguiente semana pues continúe estas cifras y sigamos viendo cuál es el avance, cómo serían las expectativas para la temporada de reportes en Estados Unidos. Y por otro lado, en México aquí estamos viendo un retroceso. El mercado está cerrando con 0.2%
abajo y la semana sí es negativa. En el mercado nacional se está observando un retroceso del 2%, como te he venido señalando a lo largo de la semana. Pues hay cierta cautela por parte de los inversionistas con respecto a la temporada de reportes en el país. Ayer Kimberly dio a conocer sus cifras. Estas fueron positivas, superó las expectativas y bueno, aquí también pues hubo una mayor demanda del consumidor por todos los productos que son básicamente para la cuestión de permanecer en casa. Y por otro lado, Banorte, que también presentó sus cifras, estas pues fueron débiles, aunque estuvieron en línea con lo que muchos analistas estimaban, ya que la empresa había dado a conocer una serie de reservas desde diciembre y ya había anticipado, pues bueno, que estaba previendo que quizá los consumidores pudieran estar reteniendo los pagos, todo lo que su cartera pudiera estarse retrasando. Hizo una reserva durante el cuarto trimestre y eso lo que afectó el desempeño de sus utilidades. Sin embargo, para este año se estaría esperando una mejora para esta compañía, al menos eso dio a conocer en la conferencia de prensa que realizó el día de hoy. Y bueno, pues la siguiente semana vienen todos los bancos, vamos a ver qué tal les ha ido también a la parte financiera, a la competencia. Y bueno, pues esa situación es la que ha mantenido un poquito el escenario para la bolsa en México con respecto a las cifras financieras. Además, serían los primeros, después nos tendremos que esperar unas semanas para el mes de febrero, que es cuando la mayoría de las empresas, sobre todo el sector consumo, van a empezar a dar a conocer sus cifras. Ahorita las financieras fueron las primeras y y bueno, pues ese sería el balance de las operaciones financieras, Miguel. Interesante como siempre, querida Marisol, y aprovechando que estás con nosotros, pues OXXO está implementando un nuevo concepto, OXXO Smart, que es un tema como de autopago, que la empresa está diciendo, bueno, que hace todo este tema tecnológico. Ya nos has dado cuenta tú de que se está subiendo el sector retail a todo el tecnológico, pero no sé si tú veas alguna tendencia por aquí. Y también por otra parte, en otro tema, vemos mucho movimiento en la Bolsa Institucional de Valores, en Viva, trayendo nuevos agentes al SIC, nuevos instrumentos, nuevas acciones, también de la Bolsa de Valores, formando alianzas, creciendo, liderando el mercado. ¿Qué estás viendo en estas, con las bolsas, lo que está pasando con el SIC? Esas serían mis dos preguntas para el día. Y permíteme, antes de continuar, Marisol, saludar Sí. a Gaby Medina, Diana Villegas desde YouTube, Daniela Miranda, Michelle, Patti, Marta Claudia y Adriana. Gracias a todos por quienes están comentando. Y ahora sí, Marisol, adelante. Pues mira, en el tema de OXXO, la verdad es que como te he comentado, ya a nivel internacional se está notando esta tendencia del autopago, como tú lo mencionas. Ya te había señalado yo que Walmart está haciendo este checkout y self, no recuerdo el nombre que le pusieron bueno, que tiene el sistema en donde está implementando para las cajas rápidas, o sea, que sean 10 artículos que tienen en Sam's, en donde dicen, bueno, si tú vas a veces a estos formatos, ves el carrito de enfrente que tiene como llenísimo y te vas a tardar mucho y tú solamente vas por dos o tres cosas, pues esto, la situación o la facilidad de que tú hagas tu compra y la concretes totalmente, pues bueno, es fácil para ti y para la empresa también está siendo cómodo. Obviamente tienen a una persona que te esté guiando en cómo tendrías que hacerlo, pero en la medida que el consumidor pues se iría adecuando a esta nueva situación de pago, pues es bastante buena. En esta situación de pandemia evitas el contacto y si OXXO está haciendo también esto también es favorable. Las quejas que siempre hemos visto para el tema de OXXO a veces es y hasta de broma, ¿no? Tiene dos cajas y luego nada más funciona una, a veces te tardas mucho. Entonces, esa facilidad de que tú lo puedas hacer, pues bueno, es finalmente positivo para el consumidor y positivo para la compañía, porque también pues está ahorrando ahí bastante, está siendo más eficiente, compras más, te atrae más, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente este tema tecnológico es algo que vamos a estar viendo para el sector a lo largo de este año, todas estas innovaciones que se han venido dando, a las que ahora te estás enfrentando a un consumidor, digamos que ya preparado y que está aceptando los cambios. Recuerda que hace un año el tema para mucha parte de la población era incluso hacer el pago con tarjeta de crédito, te daba miedo los fraudes, etcétera. Y la pandemia te obligó básicamente a, pues bueno, lo tengo que hacer y tengo que ver cómo lo hago. Y te vas acostumbrando, la verdad es que a veces es muy fácil ya hacer todos tus pedidos en línea, agarrar el celular y pagar y toda esta comodidad que te da la tecnología. Y bueno, pues la aceptación era lo que le hacía falta. Y yo creo que hacia adelante, pues bueno, esa será la tendencia para todo el sector de retail.
en todos los segmentos. O sea, estamos hablando de los autoservicios, pero también podríamos verlo en otros segmentos para que esto continúe así, de un consumidor más, cada vez más sofisticado. Y para el tema de lo que estás viendo con el tema del SIC y de las empresas americanas, la verdad es que es muy bueno. Desafortunadamente para México, nuestra oferta de emisoras es muy baja, o sea, cotizan alrededor de 130 emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores, igual que en Viva. La oferta de las empresas nacionales es mínima, cuando en Estados Unidos tienes alrededor más de 2,000 empresas. La verdad es que ahorita no tengo muy bien más o menos cuántas compañías están cotizando, y además hay muchas empresas nuevas que son muy atractivas, y desde el año anterior se notó que muchos inversionistas pues se sentían atraídos por empresas como Rapid, por empresas como las nuevas que están cotizando, Airbnb, que salieron al mercado, en fin, todas estas compañías que bueno, se ven atractivas y que tú dices, bueno, yo quiero participar de esos negocios, y ¿dónde? ¿Cómo lo tengo? Bueno, lo obtienes a través de SIC, que te traen justo las emisoras que cotizan en otros mercados y que nosotros como nacionales podemos adquirir y podemos participar de Netflix, de Facebook, de todas estas compañías al poderlas estar comprando a través de ese sistema internacional de cotizaciones, que sería el nombre apropiado para el SIC. Muy bueno, porque tienes una oferta más amplia y bueno, pues tienes la oportunidad de estar en negocios súper interesantes y que están a la vanguardia, ¿no? Muy bien, interesante. Pues qué bueno que nos das esta información, querida Marisol Huerta. Creo que nos ayudas para comprender qué es lo que pasa en el mercado. Y bueno, te deseo un feliz fin de semana, amiga. Gracias por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo. Y pues si Dios quiere, nos vemos el lunes. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Un abrazo y a cuidarse todos. Buen fin de semana. Cuídate.